trata de experiencia, de ocupar los primeros lugares. Esperamos que con la 2004, que empiece su participación esta semana, también sea lo mismo. Y estamos en diversos torneos que siempre cuentan con prestigio, así como el de Arca Perú y otros torneos que también cuentan de una forma muy organizada. ¿Algunas palabras, profesor José, para invitando a que participen en su escuela, en su club, en los torneos? Bueno, sí, en Ciclista Lima nosotros le hacemos la invitación a todas las personas, a todos los alumnos, chicos que quieran venir y unirse al club. Estamos, como le dije, en el campo de Huancaray, estamos en Alupi Huáscar, nos pueden ubicar en esos dos campos. Y lo que nosotros buscamos acá es la formación neta. Nosotros tenemos equipos formativos y equipos competitivos, respetamos los procesos. Tú eres consciente de que nosotros tenemos, por ejemplo, una 2005 que ahora ya está pasando a ser fútbol 11. Lo has conocido desde que es fútbol 7, hemos participado contigo, y en fútbol 7 ahora están haciendo fútbol 9 y ya están a punto de pasar fútbol 11. Vamos respetando todos los procesos, muy aparte de que los logros, ¿no? Los logros yo creo que se da a través del trabajo, a través de las consecuencias, y esto es fútbol, o sea, el fútbol se pierde, se gana, pero siempre las experiencias quedan y el aprendizaje también. Entonces yo creo que muchas veces no es tanto presionar. Por ahí como entrenador puede ser de repente un poco renegón, un poco molesto, al momento del entrenamiento, ¿no? Exigir bastante, pero a la hora de los resultados, como profesionales sabemos que puedes ganar, puedes perder, puedes empatar un partido porque es lo lógico, es lo normal. Creo que ya cuando termine el partido conversas con ellos, dialogas con ellos, corrige los errores, después en el entrenamiento, en el próximo entrenamiento, corrige con ellos, háblale, sale a ver los errores y es factible. No, esto de, así es el fútbol, se gana, se pierde, pero de eso se trata, de aprender cada día. Profesor José, y con la experiencia que ya tiene Ciclista Lima de haber participado en un torneo internacional, esperamos, bueno, que sus categorías que están participando puedan también ocupar los primeros lugares y, por qué no, el 2018 Ciclista Lima vuelva a sonar a nivel internacional con equipos uruguayos, paraguayos, argentinos, chilenos, ¿no? Sí, porque esperamos, como te digo, con la 2007 llegar nuevamente, campeonar esa vez, llegar a un torneo internacional. Y te cuento que gratamente, a través de la participación que tuvimos en Chile, hicimos muy buenos amigos con nuestros compañeros de Bolivia, y por suerte uno de ellos trabaja actualmente en la Federación Boliviana de Fútbol, y hace poco vino la Sub-14 de Bolivia a participar en el torneo el Lima Cup Internacional, Perú Cup Internacional, y gracias a que nos conocimos en los virus y todo, se dieron las conversaciones y fuimos los únicos equipos en Perú, el Cienciano Sub-14, en hacerle un partido de práctica a la categoría. Empatamos 4-4 y fue una experiencia grata. Y eso nos deja las relaciones gracias a nuestra proyección que tuvimos en los Vilos, representando a Aje Perú, y llegan, dejan esas gratas amistades que a la larga también en la vida profesional te ayuda mucho. Esto es importantísimo, un torneo internacional te permite ver una óptica diferente, la vida, el mundo futbolístico, ver al país de lejos. La experiencia para niños, para entrenadores, para todo el comando técnico es grande, y a eso apuntamos, de que se rompan las fronteras en San Juan de Urigancho, ¿no? Sí, de eso se trata. Como te dije, yo creo que es posible viajar, no es que porque, bueno, de repente pensamos, oh, San Juan de Urigancho no tiene una opción, no tiene posibilidades, los chicos no tienen opciones, pero hay que buscar la forma de cómo conseguirlos, hay que buscar el apoyo, hay que tocar puertas, y juntos se puede lograr. Yo creo que podemos sacar adelante el fútbol en San Juan de Urigancho y también de nuestro país, ¿no? Entonces, conjuntamente con el apoyo de padres, de algunas empresas, amigas que por ahí quieran apoyar y lograr, ¿no? Participar. Sería hermoso ver que vuelvan a un torneo internacional y más de una categoría, más de un equipo, que vayan 5 o 6 equipos a participar de diferentes partes de San Juan de Urigancho, ¿no? Felicitaciones, profesor José. Bueno, estamos iniciando hoy, esperamos llegar a la fecha número 8 y, bueno, esperar que Ciclista Lima llegue al primer lugar, ¿no? Sí, gracias a ustedes por la oportunidad, y nuevamente siempre estamos presentes en la participación de nuestras categorías y siempre en el torneo de ustedes, que ya se ha caracterizado por ser uno de los más importantes a nivel de todo Lima Metropolitano, y estoy seguro que pronto va a ser a nivel nacional.